Tenemos información de última hora con Amílcar Montejo, ya que a causa de un accidente en el periférico está completamente bloqueado hasta la ruta del Atlántico. Imaginen, vamos con el reporte con Amílcar. Adelante. Buenas tardes, esta es una alerta de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala. Se le informa que dos vehículos de transporte pesado colisionaron en el periférico atrás de la colonia Betania. Han bloqueado totalmente los tres carriles de circulación que van del puente del Incienso hacia el puente del Naranjo. No reportan lesionados. Varias grúas se dirigen hacia el lugar con la finalidad de retirar esos obstáculos que, repito, afectan el sector del periférico. Por favor, tome en cuenta, si usted se dirige a la calzada San Juan, al sector de la calzada Roosevelt, es mejor que desde la calle Martí se dirija hacia la avenida Elena o la avenida del Cementerio. De esta manera va a aparecer hasta el Trébol y utilizar esos sectores si se dirige hacia el área de Misco o hacia el sector de Villanueva por medio de la calzada Aguilar Batres. Somos la PMT de Guatemala. En todo.